Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Jugando Super Mario World, soy su amigo Tititito Escorpión Killer y acá comenzamos. Una cosa que quiero comentar, mientras aplasto a esa cucarachita, por decirlo de alguna manera XD, es que habrán notado que tengo 5 vidas cuando en el capítulo 1, termina el video teniendo 14, creo XDD. Bueno, si habéis jugado el juego antes, o si tienen una excelente memoria, sabrán que cada vez que quitas el juego las vidas se reducen a 5 sin importar la cantidad que tenías, el 5 es la cantidad predeterminada de vidas en este juego, así que espero que con eso no vayan a pensar que me estuvieron matando muchas veces antes de grabar XDD. Usas pañales jejeje. Es inevitable tratar de tomar estas cosas. Y luego ¿por qué se te aparece el Yoshi? Mierda men, me succiona este tubo XDD, se oyó feo eso jijiji. Verga. Ahí está. Coñazo. Sí. No. Sí. 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 Excelente. ¡Ah, vete al infierno, pedazo de mierda! Como que el juego se sintió ofendido y empezó a llorar XDD, y pues una vida, no creo que me haya ido tan mal, tenías que cagar la maldita cosa, al menos lo mate y recupere mi capa XD. Estas plantas de marihuana son geniales, ni siquiera me drogo y veo puntitos rojos en el aire. Surprise, motherfucker. ¿Cómo supiste que era mi cumpleaños? En realidad no. Venga pa' acá, que me lo voy a follar jeje. ¿Que no tienes una princesa que salvar? Sí, pero ella está muy lejos, además de que la necesidad es la necesidad jejeje. ¿Qué necesidad? La necesidad de conseguir moneditas de oro, para caerle bien a todos. No seas payaso, guau. ¿Guau? ¿Eres un perro o qué? No, es que estaba impresionado por tus payasadas XD. Bueno pues, dejemos las subnormalidades y pongámonos en marcha. Let's roll bitches. ¿Rock en español o en inglés? Tu chiste fue tan malo que tuviste que matar a ese enemigo para hacernos reír XDD. No era ningún chiste, te estaba haciendo una pregunta. Mejor te canto una canción super mega metalera jejeje. I believe I can fly. Tu deseo se cumplió, logramos volar. Supongo que sí, pero... Son muy aburridos ustedes. Así que me largo tontos XDD, nos vemos luego o tal vez no jajajajaja. Ok pues, vete como por tercera vez, espero que un burro te folle XDDD, lo sé amigos de Putube, digo Youtube, tengo unos pensamientos bien sexys jeje, en fin, al menos volvemos a la seria y normal narración, la cual es la más divertida, ¿verdad? Are you fucking kidding me? Cállense mensos, ni les estaba preguntando a ustedes XDD. Bueno pues, al menos ya voy en el segundo nivel del mundo número 2, y ya hablando seriamente, quiero decirles que sí me sé los trucos de este juego, o al menos la mayoría XD, es que antes sí me los sabía todos, pero debido a que no lo he jugado por muchos años, ya no me acuerdo de todos, sin embargo, quiero mencionarles que en esta serie de vídeos que estaré haciendo, no conseguiré ninguna llave a menos de que sea imperativo para seguir el juego. Como odio a estos bichos, ya que son prácticamente invencibles, y por si fuera poco, mierda, sáquese de aquí, creo que ya iba a revivir XD, es que son como los Koopa Troopa cuando siguen en su concha. Como que de repente, tengo antojo de comer ostiones en su concha, con limoncito bien rico jeje, pero bueno, como soy un locutor profesional por supuesto que ya me voy XDDD, ok no jeje, aunque sí tengo hambre XD. Murciélagos verdes. Ya les había dicho que tengo hambre, ¿no? Pues bien, esos murciélagos se me afiguran a salchichas echadas a perder XDD. No es que yo deje que la comida se pudra jeje, pásale rata con alas. Lo que no me gusta de este nivel, es que, una moneda más a mi bolsillo, o donde sea que Mario guarde las monedas XD. ¿Qué les estaba diciendo? Así, ya recordé XD. Lo que no me gusta de este nivel es que siento que avanzo muy despacio, por lo mismo de que te tienes que ir moviendo junto con la pantalla y eso te alenta.
Lo malo es que hay muchos niveles así, por ejemplo en el capítulo anterior en una parte del primer castillo también era así, no sé si lo recuerden, y si no lo vieron ya los spoileé jajaja xdd. Qué desesperante es este nivel, en serio. Upaya. A esperar a que esa esponja de color amarillo, baje de nuevo, y es lo que les digo, este nivel es súper lento, si no tuviera que esperar a que la pantalla se moviera, la hubiera pasado hace como 30 segundos. Espero que echen paja allá abajo, porque ahí voy. Mierda, no cogí las otras monedas, al menos tomé la que para mí es la más importante. Miren, viene un engreído. Sáquese de aquí XD. Lo raro es que dije eso, y yo me salí por el tubo, me estaba diciendo a mí mismo, ok no XDD. Excelente, recibí 26 puntos de estrella, me faltan 59 más para jugar el bonus, como ven, es bien poquito lo que me falta XDD. Y como que de repente, me dieron ganas de ir a visitar a mis futuros suegros, así que allá vamos XD. ¿Lo ven? Ahí dice casa de los suegros, solo que está escrito en English, XD. A la mierda, porque están todos mis cuñados aquí. Seguramente deben estar celebrando algo y no me invitaron, pero lo bueno es que llegué de colado jeje, denme pastel culebras XDD. Oye conchetumare, dije que me dieran pastel, no un toque, ahora tú también. Váyanse a cagar, por eso no los quiero XD. Y encima hasta me sacaron de la casa, pero ya me volví a colar jeje, ese pedazo de pastel no se salva de que me lo coma, les recuerdo que tengo hambre XDD. Y como que deberían de arreglar la casa, pues con esos vacíos que hay, no me sorprendería que, una puerta, el pastel debe de estar ahí. Creo que es la habitación donde los Forever Alone, se reúnen XD. Una puerta que te aparece abajo XD. Pero qué corrales tenemos aquí. Eso es un switch con una P, no es el pastel, no traten de hacerme gilipollas que no lo soy XD, o al menos no tanto como para creerme eso jeje. Y como ya me cayeron mal ya me largo de aquí, sigan quedándose Forever Alone pero no cuenten conmigo XD. Hostiazo tíos, no puedo creer que no me hayan dado puntos de estrella si mi cabezota claramente toco la barra que sube y que baja. Aunque bueno, el lado positivo es que ya salí de la casa de mis suegros en una pieza, y obviamente voy a salvar el juego aunque seguiré con este let's play, ya que aún no termino XDD. No me digan que, afortunadamente no me lo dijeron ustedes XD. Pero joder, antes cuando jugaba este juego en la consola original o en mi PC que tenía Windows 95 o 98 XD, es que ni me acuerdo que Windows tenía jeje, pero lo que quiero decir es que siempre los niveles que tenían esta cancioncita se me hacían muy difíciles, y hoy en día, a pesar de que ya no se me hacen difíciles de completar, aún así me quedo ese recuerdo, por llamarlo de alguna forma jeje XD. Creo que olvidaste tu concha, te la devuelvo porque huele a caquita jeje. Suerte que las plataformas están algo largas, si no necesitaría una precisión brutal para no caer al vacío. La ninja. Hay que destruir este bonito octágono, es que le tuve celos porque era un octágono perfectamente creado XD. Ok, ahora ya estoy yendo hacia arriba, de no ser así hubiera muerto porque caería al precipicio, y ahora que lo pienso, no sé si la palabra precipicio, está bien usado en este momento lol XDD. Saltar. Perfecto, salió una capa. Que fail XDD, al menos lo tomaré ahorita que vaya hacia abajo. La plataforma de arriba se me hace mejor, no sé para qué salté si ahora que lo recuerdo tengo la capa, a girar como bailarina XDD. Ajaja, ¿creíste que no te cogería verdad monedita Yoshi? Si esperas respuesta de esa cosa, vaya que eres raro. Pero tú eres más raro porque no deberías de hablar en este momento, y sin embargo lo hiciste. Aparte, no acostumbro a hablar con mis asistentes. Porque no tienes, nadie quiere trabajar contigo, eres un verdadero Forever Alone XD. ¡Cállate mierda! Y no, no es por eso, solo que necesito mucha, pero mucha concentración para poder jugar y narrar correctamente en el vídeo, y ahora si me disculpas a mí, y a mi público, necesitamos que cierres tu pequeño piquito lo que resta del vídeo. ¿Pequeño piquito? Si soy 5 años mayor que tú. Aún así cállate y déjame narrar en paz XDDD. ¿Ya viste lo que hiciste? Yo no fui, ni siquiera soy un personaje del juego XD. Pero por tu culpa ese bicho me hizo chiquito XD.
Eso suena raro, jeje, y no fue mi culpa, aunque mejor me callo porque ya por cualquier tontería dirás que yo lo causé. Nah, ¿cómo crees? Fue mi culpa, yo soy el tonto que juega el juego. De hecho sí, XDD. Estaba siendo sarcástico, weón. Ah, sorry, es que con la forma en que lo dijiste sonó como que al fin lo estabas admitiendo, XDD. Ya cállate. Menos mal que no tengo al Yoshi, y observen cómo se hace una vida aquí. Pues creo que ya la cagué, jeje, pero la concha tuvo la culpa por pasar por donde yo estaba, XD. Si no mal recuerdo, en uno de estos bloques amarillos había algo, pero creo que era en el quinto, aunque como no me quiero arriesgar tanto, mejor voy por la florecita que salió, XD. Ahora que ya tengo el poder de fuego, es hora de hacer dinero fácil. Venga, tonta florecita, baja para que ahora sí te vuelvas en algo que valga la pena, XD. Esto que voy a intentar no sé si se pueda hacer, pero trataré de que una bola de fuego le pegue a esta tipa que avienta martillos a lo random. LOL, si funcionó, XD, yo pensaba que esa cosa era a prueba de balas de fuego y que no le afectaba, aunque aún así es medio tardado estar esperando a que venga y todo eso, así que la próxima vez mejor la mataré como se mata normalmente. Un jitomate con alas. Ya te estabas tardando en sacarme de ahí. De hecho mejor ni te hubiera sacado, pero ya que estás afuera al menos vamos a darte utilidad. ¿Vamos a darte utilidad? ¿De qué hablas? Yo soy útil incluso aunque no esté acá. De hecho creo que eres más útil cuando no estás aquí. Creo que indirectamente, me estás ofendiendo. ¿De verdad crees eso? ¿Me crees capaz de hacer semejante atrocidad? Sí, así que adiós. No, te quedas conmigo. Ok, me quedaré contigo, pero solo quiero que sepas que eres la persona más horrible que... Ouch. Al fin cerró la boca ese Yoshi, pensé que nunca lo haría, XD, menos mal que soy bien astuto, jejeje. Y ahora sí, finalmente vamos por el último nivel del segundo mundo, el cual es, como deben saber, el castillo de arena. Me encanta que a pesar de que Mario debería de apurarse para salvar a la princesa, entra al castillo con toda la calma del mundo, XDD. Al ver esa piedra saltarina que cae, me acabo de acordar cuál era este castillo, y este nivel es uno de mis favoritos, tiene un buen nivel de reto pero a la vez es fácil, XD. Esta es una muy buena forma de bajar, de nalgas, XDD. Bueno pues, ya trataré de ir con más calma en esta parte. Oh my gosh, veo una linda puertita. Qué piedrototota tan más sexy, jejeje. Mierda, está enojada conmigo porque se dio cuenta que lo decía de broma, o eso creo que pasó, dudo mucho que sea bipolar, XD. Pero como a mí me vale un pepino, mejor mírenme, soy la bailarina más guapa y bigotona que jamás han visto, carita apenada, XD. Debe de ser una broma, de todos los enemigos que pudieron poner, ponen a un huesudo como guardián de la puerta, XD, aunque bueno, creo que habrán notado que la segunda habitación fue la más fácil, pues solo era cuestión de esperar a que las bipolares piedrotas arrojadizas bajaran y luego subieran. Menos mal que aquí en los castillos, no aparece ningún Yoshi ni tampoco es permitido entrar con uno, así que estoy tranquilo de que sé que en estos bloques amarillos no saldrá uno, XD. Joder, por otro poco y no la cuento. Lo bueno es que ya estoy en una plataforma fija, ahora a esperar a esa que ya salió, XDD. Otro molesto enemigo huesudo, a darle caña, XD. Ahora me llevaré esto a, mejor no, lo dejaré donde estaba para pasar un poco más rápido este stage. Ojalá y esta cosa fuera más rápido para que ya pudiera pasar. Al fin, ya se había tardado, y esto último es verdad. Eso le pasa por andar caminando a lo menso, y por andar donde no debe. Guay, ahí vienen. Pensándolo bien, pude haber subido todo, pero bueno, ya ni modos. Quítese. Ustedes también, sáquense de acá. Moneditas pa' la banda, LOL. ¿Quién decía que Mario no saltaba como el Master Chief? Coño, justo cuando llego te me tenías que dejar venir, ¿verdad? Tonta plataforma movediza. Y no sé por qué de repente, tengo un presentimiento como que debí de haber sacado el Switch verde muchos minutos atrás. No, puta madre, creo que ese presentimiento se volvió realidad, y es que aparte, no sé por qué, pero este salto siempre se me ha complicado, XD, si hubiera tenido el Switch verde todo hubiera estado bien. En serio, como me cabrea que la plataforma tarde mucho en salir. Ahí te ves, XD. Finalmente el jefe, Jay.
El truco para vencerle rápido es no dejarlo hacer nada, y darle tres golpes en la cabeza. Creo que este jefe es más fácil que el primero XD. Joder, se me escapó, al menos ya le di 2 XD. Ahí va el tercero. Mierda, qué fail XD. Bueno, ya ahora sí, este último golpe se lo dedico a mí mismo y a todos mis amigos, y suscriptores, y mis mascotas, y mi familia, y ya me cayó porque ya le gané finalmente, jejeje XD. Aquí les dejo con la cutscene de este segundo castillo. Morton Koopa Jr. del castillo número 2, es ahora solo una memoria. La siguiente área es el domo vainilla bajo tierra. ¿Qué trampas le aguardan a Mario en este nuevo mundo? ¿Qué será de la princesa Toadstool? Bueno gente, como deberán de suponer, hasta acá dejaré el video ya que ya llevo más de 16 minutos XD, espero que les haya hecho pasar un buen rato. Si te gustó el video, por favor déjame un like a vos madafaka, lolokeino XD. Pero bueno, que tengan un buen sábado y nos vemos hasta mi siguiente video. Saludos.